Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches para los que nos están viendo desde el otro lado del mar. Es un placer que estén ustedes por ahí, que hoy tengo unos invitados especiales. La verdad que para mí es todo un honor recibir a esta gente que hoy me acompaña. Los voy presentando de a uno y la verdad que muchísimas gracias, en primer lugar, muchachos, a todos por venir y pasarse por acá. Los presento de izquierda a derecha como los ven ustedes por ahí. Tengo al señor León de la Taberna de Rol nuevamente por acá, por este canal. Muchas gracias, León. No, gracias por invitarme, la verdad, un placer estar acá con toda esta gente hermosa y dedicada. Gracias, gracias, León, de verdad. Y bueno, encima tengo al señor Master Pifias. Ustedes ya lo Muy conocen. buenas. ¿Cómo estás, tío? Yo estoy encantadísimo de estar por aquí y ya iba siendo hora de que me hicieras pasar miedo tú a mí. Sí. Vamos a ver si lo logramos. Y bueno, y a la derecha tenemos al señor Alberto de Noviembre Nocturno, que hoy nos está acompañando. Y bueno, después de tantos relatos de terror en su voz, va a ser momento que nos toque a nosotros saber qué cosquillas de miedo le podemos hacer. Es un honor, ¿eh? Para mí es un placer. Gracias por invitarme, Chris. Y espero estar a la altura, porque estoy aquí rodeado de grandes maestros. Soy un Ay, humilde por habitante de favor. Nueva Inglaterra. A ver qué pasa conmigo. Por favor, por favor. Y bueno, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Muchísimas gracias al chat, que ya vi que había un montón de gente por ahí dándonos ánimos. Así que gracias por pasarse y por estar un ratito con nosotros. Así que gracias. Si les parece, podemos empezar directamente. Así nos vamos directo a lo que vinieron a ver. Voy a cambiar por acá. Un segundito. La música. Por ahí empieza. Gracias. No tengo las notificaciones activadas en la pantalla, pero muchísimas, muchísimas gracias a todos los follows. Muchísimas gracias a la gente que se pasa por acá. Realmente, es un placer. Yo mando algún saludo también aquí al chat, que veo algunos amigos que se han unido a la partida. Genial, Saludos gracias. tentaculares a todos. Ah, una cosa que vi, perdón Alberto, esto es necesario aclararlo antes de empezar. Gracias, muchísimas gracias por la suscripción. Pero este canal no es necesario que se suscriban. De hecho, tienen un link debajo por si quieren hacer donaciones y demás. No son para este canal, sino que son para unos muy muy buenos amigos, que es el Hospital Pérez Scremini. Y ya saben, a este canal no se tienen que suscribir, no tienen que donar y nada. De verdad, es un placer y agradezco muchísimo las suscripciones, pero pueden pasarse por ahí mejor, que les viene mejor que a mí. Gracias, de verdad. Bueno, y ahora sí, con esta música nos vamos a ir y a sumergirnos en nuestra aventura. Esto empieza el martes, a las 4 a.m. En las últimas semanas, los susurros no habían parado de crecer y cada noche llamaban incesantes a la joven Emily y rogaban su presencia en el barro revuelto del fondo del lago. Y cuando los ruegos por silencio ya no surtieron efecto, los pasos de aquella muchacha se sintieron fríos al romper la orilla en la madrugada. Pero vayamos a un par de horas al futuro. Porque sobre las 7:50, un ruidoso Ford Sedán 1970 se estaciona frente a un edificio que es el Centro de Rehabilitación Mental Juvenil a las afueras de Eastmount, una finca rural lo bastante alejada de la ciudad para tener un predio de varias hectáreas. Dentro del auto, el humo del tabaco es aún más espeso que la niebla matinal que corona los pinos del bosque aledaño. ¿Quiénes están dentro de este auto? Pues en el lugar del copiloto se encuentra
Arthur Tamina. Arthur Tamina es un hombre de unos 40 años. Robusto. Lleva unas gafas grandes y va siempre vestido con una camisa blanca que suele llevar muy, muy bien planchada. Siempre toma notas en un pequeño diario azul, un cuaderno de campo. Porque su profesión es la de detective. Y ahora mismo sospecho que está aquí por algo relacionado con el trabajo. Y no para de tomar notas respecto a la carretera, por lo que han ido viniendo, respecto a los posibles datos del caso. Las toma de forma acelerada, con una letra cursiva y bastante, bastante poco precisa. Y mira hacia la ventanilla. ¿Qué es lo que ve por la ventanilla? Lo que más llama la atención es la cantidad de bosque que hay en este lugar. Jamás habían estado por ahí antes. Y es realmente enorme. Habían escuchado un par de veces acerca de este lugar. Es un centro bastante conocido porque últimamente parece que los jóvenes están bastante expuestos a distintos tipos de histerias que los llevan a terminar enredados en este edificio. Y sin dudas parece que el lugar es enorme. Pero el edificio que ahora queda hacia el frente de la ventanilla del auto, se ve pulcro, impoluto. Y en un contraste al interior del auto, conducido por el señor Paul Moore, podemos ver que ese edificio aparta la bruma, mientras que dentro del auto el humo sigue creciendo y creciendo. ¿Quién es el conductor? Paul Moore, un médico forense con muchos años de experiencia. Ahora maneja algo dormido por el horario. A esta hora no suele estar despierto. Aún así, la atención al trabajo lo mantiene. Y sobre todo que hay dos personas más en el auto con él. Está muy preocupado por esto. Siente que va a ser uno de esos casos que le va a costar olvidar. Sobre todo por la compañía que tiene. Y en el asiento de atrás hay alguien más. ¿Quién es ese señor? Robert Morell es un detective ya curtido también en las calles de Nueva Inglaterra. Ha visto muchas cosas. La mayoría cosas que nadie desearía ver. Fuma compulsivamente un cigarrillo detrás de otro que se van acumulando en el cenicero. Y siempre que se enciende el siguiente piensa, debería dejar de fumar. Está algo inquieto, cosa que le sorprende. Normalmente no tiene esta sensación, salvo en casos en los que sabe que algo no pinta demasiado bien. Y además el emplazamiento es un tanto inquietante. No es muy amigo de los lugares aislados, el señor Morell. Está más apegado a la ciudad. Pero bueno, se siente bien acompañado. Tiene cierto aprecio por sus compañeros. Ha vivido cosas también con ellos y eso le reconforta mínimamente. Eso y el revólver que lleva consigo. Apenas el motor del auto se detuvo, la puerta de la finca se abre. Y de allí sale una mujer con aspecto severo. Es la directora del centro. Y fue quien llamó a la estación de policía, donde su jefe puso a tres de sus mejores hombres a trabajar en esto. El porqué es simplemente política. Esta mujer es demasiado severa con los propios políticos. Esta mujer
es bastante importante en la ciudad, a pesar de pasar demasiado tiempo fuera de ella. Y lo primero que hace al abrir la puerta es levantar una mano, haciéndole señas de que avancen hacia la puerta donde está. Creo que es aquí. No me termina de gustar nunca un caso en el que haya niños de por medio. Se acaba quedando retenido en la cabeza. Miro al enorme edificio. Eso estaba pensando. Tan tarde. Niños relacionados. Manejo en la dirección que me indica la señora. Empieza ella ahora a bajar las escaleras de la finca, acercándose al auto y haciéndole una clara seña de que se bajen. Los está esperando, está impaciente. Detrás de ella, desde la finca también, sale ahora un hombre con aspecto desmejorado. Seguramente que esa chaqueta de cuero vio mejores tiempos. Pero lo que realmente llama la atención es que lleva varios conejos enganchados en un gancho a la cintura y algunas pequeñas gotas de sangre van quedando a su paso. Apenas la mujer se para al lado del auto haciéndole señas con la mano, que poco se logra ver hacia adentro, ese hombre también la acompaña. Y directamente posa su mano sobre el capó del auto y pregunta: ¿son ustedes? ¿Van a salir? Sí. Y los miro con preocupación a mis compañeros policías, que están armados. Bajo. Bajo del coche también. Lo sigo detrás. Aquella mujer, de corte mucho más amable que el hombre que está detrás, enfila hacia ustedes, extiende las manos y les da la espalda, con nuevamente una seña con la mano, pidiendo que lo siga. Va hacia el edificio y comienza a hablar. Tal como hablamos telefónicamente, una de mis internas desapareció por la noche. La manera en la que escapó aún es un misterio, pero nuestro guardaparque, el señor Jaime, la vio correr y perderse en el bosque. Es su único testigo y poco más puedo aportar. Pensé que iba a volver porque, bueno, ya saben, suelen volver. Pero esta muchacha nos ha dado bastantes problemas últimamente. Es una carga, por así decirlo, señores. Pero vengan, acompáñenme, pónganse cómodos en mi despacho. Mientras ella camina por las escaleras, seguida por ustedes, supongo, aquel hombre se queda esperando fuera, mirando hacia el auto, mirando hacia el bosque. Y las puertas se cierran detrás de ustedes. ¿Es la primera vez que se escapa esta joven? La primera vez que se escapa bajo estas condiciones. Digamos que anteriormente había pasado algún tiempo fuera, pero no de esta manera. Generalmente, ni cuando suelen ponerse un poco extraños los muchachos, la medicación suele ser bastante pesada y en las condiciones en las que estaba por la noche no debería de haberse podido mover de la cama. Y eso es lo que más me preocupa. ¿Y las otras veces que se escapó estaba así de medicada? Para nada. ¿O no? Para nada. ¿Estás segura de que tomó su medicación? Quizá la escondió por la habitación. Quiero que me acompañen a la habitación.
Y luego juzguen por ustedes. ¿Bien? Sí, después de usted, por supuesto. Los tacos resuenan bastante y hacen un eco en aquel pasillo con olor a desinfectado. Y encuentra una puerta a la izquierda. La abre y da dos pasos hacia adentro. Allí únicamente hay una cama. Una cama de impoluto blanco. Que a sus lados tiene dos tiras de cuero de color marrón. Que obviamente sirven para atar a aquellos muchachos que no están bajo la línea que la directora espera tenerlos. Bueno, aquí tienen los aposentos de la muchacha. Anoche estaba medicada, eso puedo asegurárselo. Hago la recorrida personalmente con cada enfermero. Y además, como notarán, las camas tienen algunos pasos de seguridad extra para que los muchachos que son considerados peligrosos no tengan mucha libertad por las noches. ¿El enfermero que la acompañaba está presente hoy? El enfermero que la acompañaba ya se retiró, señor. Veo que dirige usted una institución muy confortable. Lo digo con un tono un tanto irónico. Puede usted cuestionar mis métodos, pero sepa que todos los jóvenes que abandonan esta institución serán luego ciudadanos de bien, honestos, personas que sabrán comportarse bajo cualquier situación. Conozco incluso algunos mayores que deberían de pasar por mi tutela. Sí, yo también conozco a algunos de ellos. Quería preguntarle, ¿se ha referido al guardabosques como la última persona que ha visto a la muchacha en su vida? ¿Podríamos tener una entrevista con él? Si logran sacarle más de dos palabras, ese hombre apenas creo sabe hablar. No tiene permitido la entrada a este lugar. Y ustedes lo vieron, estaba con animales muertos. Tiene su cabaña al lado. Pueden buscarlo por ahí o en la puerta o no sé. Les explico. Por cuestiones políticas, debemos tener un guardaparques. Alguien que se encargue del lugar. Lamentablemente es algo que no puedo hacer por mí, ni mi personal se encuentra capacitado para estar por ahí. Así que prefiero que este hombre, Jaime, se encargue de todo. Él directamente tiene control absoluto sobre los límites del bosque y él fue quien la vio por última vez. Le permito acercarse a la puerta, pero no entrar. Además, no es bueno para los muchachos que vean a esta persona cargando animales muertos y su manera de vestir. Sin dudas no van con el estilo que quiero inculcarles a estos jóvenes. Esto una pregunta. Perdón. ¿Sí? Primero Alberto y luego León. Una pregunta. Las veces que se ha escapado esta joven, otros jóvenes, ¿dónde los han encontrado? ¿Suelen ir a algún lugar concreto del bosque? ¿Hay algo que debamos saber del bosque que todavía no nos haya contado? Para nada. El bosque tiene varias hectáreas. Así que directamente cualquiera que se interne ahí termina volviendo por el mismo lugar por el que entró. Encontrar una salida hacia el otro lado es casi imposible. Y a medida que uno más avanza, se va poniendo cada vez más y más denso. Así que los muchachos, algunos puede que sean valientes, si usted me entiende. Pero no son lo suficientemente valientes para pasar una noche completa. Entiendo entonces que todos volvieron por su propio pie. ¿Alguna vez ha tenido usted un gato? Sí, he tenido la suerte. ¿Suelen volver? ¿Hubo alguna ocasión en la que no volvió alguien? Esta es la primera. ¿Hace cuánto tiempo que se marchó la muchacha? Ayer, sobre las 20 horas, fue la última vez que yo la vi. Recuerdo haberle dado su medicación, se resistió un poco, como siempre, pero es algo que simplemente pasa.
sabe que estos jóvenes a veces pueden ser rebeldes y los métodos más severos son los que los calman. ¿A qué se refiere con métodos más severos? ¿Entiende usted de química? ¿Sabe? Hay muchas cosas en el mercado. Las farmacéuticas cada vez nos ofrecen más cosas, pero bueno, no todo es bueno. ¿Sí me entiende? ¿Tiene usted su propia receta? Se podría decir. La fabrica. Perdón. Sí, sí, iba a preguntar lo mismo. ¿Sí la fabrico? No, para nada. Simplemente mezclo lo que se me es proporcionado y además lo mezclo con la cantidad correcta de rectitud necesaria. El señor Moore es un reputado médico forense y seguro que su equipo es capaz de determinar si esa medicación que usted le da a los jóvenes aquí puede tener algún tipo de efecto secundario o incluso que no sea eficaz en algunos sujetos. Le estaría muy agradecido si nos puede aportar una pequeña dosis para poder analizarlo en los laboratorios y quizá determinar así si en este caso la joven fugada es que resulta tener algún tipo de inmunidad natural a este tipo de químicos. Me estoy tirando un farol enorme, lo que quiero es darme una muestra. Sí. Luego se le será proporcionada una muestra tal como usted solicita. Muchísimas gracias, de verdad. Voy a apuntarlo y no quiero perder detalle de absolutamente nada. ¿Y dice usted que le da exactamente el mismo fármaco a todos los jóvenes que están aquí hospedados? Por supuesto. Algunos en mayor cantidad y otros en menor cantidad. Pero, perfecto. Entiéndame, los muchachos rebeldes pueden llevar a veces dosis bastante elevadas, pero aún así es lo mismo. Sí, hay veces que estos pequeños diablillos necesitan un correccional. Un poco de mano dura, exactamente. ¿Usted me entiende, señor? Y solo una pregunta protocolaria. Perdona que le interrumpa. ¿Es la única cosa extraña que ha sucedido últimamente en su institución? Mi institución es una de las pocas instituciones en todo este lugar de la que nadie tiene nada que decir. Su historial es transparente. Sí, no me malinterprete. Simplemente preguntaba si cree que ha habido algo fuera de lo normal que le ha llamado la atención en los pacientes, en el personal, en el propio edificio, en el bosque, en su amigo, el de los conejos muertos. ¿Amigo? No me malinterprete, señor. Estoy segura de que usted suele tratar con todo tipo de personas, pero no es el tipo de gente que queremos aquí adentro. La institución es muy respetada. Los chicos necesitan que gente con estatus le muestre cómo son las maneras. No queremos que cualquiera entre por acá con sus... No me entiendo. Tengo la impresión de que está usted evadiendo mi pregunta. Simplemente para intentar encontrar a esta pobre chica, me gustaría saber si ha ocurrido algo que a usted personalmente, llevando también como lleva a esta institución, le haya sorprendido últimamente. Si es raro que una chica desaparezca, quizá había otro motivo que haya podido llevarla a esta huida. Nada que yo pueda aportarle información a usted, señor. ¿Tiene esta muchacha alguna amiga, amigo dentro de la institución con la que comparta su día a día? Lamentablemente, ella, como algunos pacientes más, suelen estar aislados por el bien de los demás. Muy bien. Si es tan amable de concertar una pequeña reunión con el señor Jaime, creo recordar que dijo,
si es tan amable de concertar una reunión con el señor Jaime, estaré encantado de entrevistarlo y poder obtener la mayor información posible. Porque, ¿a usted le ha comentado algo al respecto? ¿O solamente lo que nos comparte? ¿Usted cree que ese hombre puede hacer poco más que gruñir? Apenas entiendo sus palabras. Los acompaño hasta donde él está, seguramente afuera o en su cabaña. Y listo, ustedes se hacen cargo a partir de este momento. Si necesitan algo de parte de la institución, algún tipo de lo que ustedes consideren, no sé, una carta, o si directamente quieren que les firme el acta de defusión, no tendré problema ninguno. Así que directamente, cualquier tema administrativo lo pueden tratar conmigo. Por cualquier otra razón, no tengo mucho más para aportarles, señores. Muchas gracias. Gracias. Tomamos nota. Antes de partir, me gustaría revisar la habitación de la muchacha, si no es problema. Para nada. Ella se da media vuelta y ya va saliendo hacia la puerta. Le doy un rápido vistazo a esto. Te revela de que no tienen poco más que las cosas más básicas para existir ahí. La habitación ni siquiera tiene un baño propio. Simplemente es la cama, que tiene las correas de cuero bastante gastas. Las correas quiero revisar en detalle. Bien. Sobre todo la parte de adentro, para ver si tiene marcas o sangre, si estuvieron muy ajustadas. Al revisarlas directamente hay algunas marcas y está bastante gastas, dando a entender de que tienen muchísimo, muchísimo uso. Y a pesar de que no hay signos de sangre fresca o de cualquier tipo de lesión de reciente, sí se ve que son usadas frecuentemente. Algo bajo la almohada, escondido en el colchón, no sé. Nada, ¿verdad? Al revisar, parece que nada. De hecho, no hay nada como más allá de una pequeña mesa al lado con un vaso plástico de agua por la mitad. Algunas pertenencias de ropa debajo. También lanzo una mirada a mis compañeros. ¿Qué os ha parecido? Siniestra, estirada y no sé, hay algo que no encaja. ¿Tenía muchas prisas por firmar el acta de defunción o...? Sí, eso ha sonado muy siniestro. Sí, tal vez solo nos llamó para eso. Creo que no quiere encontrar a la chica. Creo que le da un poco igual la chica. Quizá, cualquiera de sus chicos creo que le da igual. Quizá podríamos dar un pequeño rodeo antes de nuestra entrevista con el señor Jaime. Me parece una buena idea. Sí. El señor Jaime no parece una persona muy amigable. Sí, he aprendido algo a base de... A mí me ha caído mejor que esta mujer. Sí, he aprendido algo a base de entrevistar sospechosos, es que hasta del peor ser humano se aprende algo. Veremos, veremos. Pero no corremos el riesgo de perdernos, esto es bastante grande. ¿Por dónde empezamos? Me asomo al pasillo. ¿Qué hay a izquierda y derecha? A la derecha, saliendo de la habitación, el pasillo termina a unos 20 metros sobre la puerta de entrada principal. Antes de la entrada, visto desde este lugar, se ve ahora que hay una reja enorme con una pequeña abertura hacia un lado, que es lo que deja pasar durante el día a las personas que allí entran y salen. Al otro lado, viéndose a la izquierda, más puertas entran a ambos lados del pasillo, y al fondo una especie de recepción con un ventanal de vidrio. Y allí, muy sereno, hay un muchacho
sumido en su lectura, que poca atención les presta a ustedes. ¿Es un paciente? No, es un enfermero. ¿Nos acercamos? Antes de irnos, quiero agarrar el vaso ese con agua y olerlo. A ver si solo huelo agua. Cuando un fósforo se apaga, deja un olor muy particular en el ambiente. Y al oler eso, es la sensación que te da. Una especie de fuego extinto. Algo que a lo mejor pasó por allí y que ahora no está más. Simplemente un rastro en el aire de lo que pudo ser. ¿Notas algo? ¿Notas algo, Paul? Creo que sí, pero no estoy de todo seguro. Voy a guardar una pequeña muestra y revisarlo más tarde. Tal vez haya algo en el agua. Esto ya empieza a ser demasiado siniestro. Nos acercamos, pues, al enfermero. O yo, por lo menos, de forma discreta, sin llamar mucho la atención. Aquel muchacho, lo que menos parece interesarle en el mundo es lo que está pasando fuera de las páginas de su revista. Es un número ya bastante viejo de alguna revista de ciencia ficción o, no sé, algo parecido. Parece que ya la leyeron tantas veces que incluso las letras empezaron a quedarse gastas. Apenas se acercan, mira hacia encima. Los horarios de visitas no empiezan hasta las 10:15 de la mañana. Pueden esperar afuera. Me enciende un cigarro a su lado. Así que a ti también te gusta Weird Tales, ¿eh? ¿Qué número es este? A ver. Directamente te pasa. Oh. Este lo he leído. Este es magnífico. Mis favoritos son los de ese tipo raro de Providence. Ahora no recuerdo cómo se llama. ¿Llevas mucho trabajando aquí? Bastante poco. En realidad, hace algunos meses. Y es porque, bueno, mi madre también es enfermera y yo quería empezar la escuela de medicina, pero bueno, estoy acá. Tiene pinta de ser un trabajo muy aburrido. ¿Si es aburrido? Esta misma revista la he leído ya 4 veces. ¿Podría recitar pasajes de memoria? Pues yo creo que he traído una en el maletero. Si luego me acuerdo, te la traigo. Es uno de los últimos números. Hey. Pero la verdad es que hemos venido aquí a investigar un caso de desaparición. No sé si es el mejor momento de hablar de historias de terror, pero ¿has visto algo que te parezca raro en este sitio? Raro en este sitio, un lugar lleno de adolescentes locos. No, para nada. Jamás habría visto nada raro en este lugar. Le río un poco la gracia, porque me hace gracia. Y le digo, bueno, pero tú me entiendes. Algo que incluso en un sitio como este te haya sorprendido, sobre todo después o antes de la desaparición de la joven. En primer lugar, estoy en serios, serios, serios problemas. Porque se supone que era mi guardia. Me queda 2 horas más y listo. Pero, a ver, suelen pasar cosas. Los muchachos suelen escaparse. Hace no mucho uno tiró prácticamente la pared abajo para escaparse. Lo hizo con su cabeza y prácticamente murió. Y bueno. ¿Prácticamente? ¿Tú les suministras la medicación alguna vez? No. Yo soy poco más que un florero en este lugar. Estoy acá y veo a la gente pasar. Les digo que no es horario de visita nunca. Nunca.
Bueno, sí hay horarios de visita, pero no a todo el mundo le permiten ver a los pacientes. No sé, hay algunos que están demasiado medicados siquiera para poder hablar o ir al baño. Digo, las muchachas que cambian las sábanas realmente tienen un trabajo malo. Y no me puedo quejar del mío, al menos estoy leyendo todo el día. Perdón la interrupción, dicen que se te escucha un poquito bajo, Chris. Sí, voy a subirle un poco el volumen a esto y deberían de poder escucharme mejor ahora. Hola, hola. Chicos, me volteo hacia... Ahora sí, genial. Me volteo hacia mis compañeros, me voy un poco aparte. Yo creo que a estos chicos les están dando algo que no debe ser habitual en este tipo de centros. No sé muy bien cómo actuar. Quizá hablar con el loco de los conejos. Sí, y bueno, no. Intentar después hacer una ronda, como decíais. Ver si encontramos alguna sala o alguna otra persona que nos pueda llevar hasta el lugar en el que fabrican sus medicinas. Sí, yo creo que deberíamos hablar con el conserje o el señor Jaime. Y a raíz de ahí empezar a buscar a esta muchacha. El tiempo apremia cuando alguien desaparece y más si se trata de una menor. Parece ser la única opción, pero tenemos que hacer algo al respecto de los químicos que están usando. No parece ser capaces. Me giro al enfermero de la recepción. Ha hablado de las visitas a los jóvenes aquí internados. La joven desaparecida recientemente, ¿recibió alguna visita? La joven Emily... No, en las últimas semanas, no. No. A veces, y muy de vez en cuando, sus padres venían a traerle algo de ropa nueva, o... pero hace ya que... No sé, yo cuando entré a trabajar acá, ella ya estaba ahí, y la verdad, no sé. Es una de las locas que está aislada. Ah, perdón, una de las pacientes que está aislada. Porque puede ponerse un poco peligrosa. Ya sabe, a los muchachos que le dan la medicación suelen atacarlos y tienen que, bueno, atarlos a sus camillas y es... Sí, ya nos comentó su superiora todos los métodos para reducir a los jóvenes. ¿Sabría decirnos dónde podemos encontrar al señor Jaime, el guardabosques? Sí, afuera, seguramente en su cabaña. A ver, ese hombre solamente hace dos cosas. La primera, recorrer el perímetro de este lugar. Parece estar obsesionado con matar cada hormiga que hay alrededor de este lugar. Y la segunda, estar en su cabaña. No sé qué hace en ese lugar. Y desde lejos tampoco se ve muy amigable. Así que pueden ir por ahí y decirle que, no sé, vienen de parte de Dios o algo, porque siempre lo veo en los lados rezando y matando hormigas al mismo tiempo. Es un tipo muy extraño, la verdad. Pero... No suelo hablar con nadie. Tengo una pregunta respecto a Emily. ¿Sí? Jaime, entendemos que la última persona que lo vio fue este señor Jaime. Sí. Correcto. ¿Cómo sabemos que escapó esta muchacha? ¿Porque no estaba en su celda? Porque... Celda. Perdón. En su cuarto. La jerga interna. Es difícil decirle cómo se escapó. En primer lugar, era mi turno. A ver, estoy acá, se supone que tengo que ver este corredor. No lo estuve viendo durante la noche. Falta alguien. ¿Quién es el culpable? Yo. Por suerte, mi mamá tiene demasiado poder sobre toda la comunidad médica. Y bueno, a ver, si quisiera hablar sobre mis responsabilidades, estaría en la casa de mis padres siendo sermoneado con ellos. Pero, a ver... De nuevo, yo no la vi, ella se fue, y el último que la vio fue Jaime. Listo. Relájese, estamos hablando, a nadie le está acusando, caballero. Solamente es curiosidad, es... Entiéndalo, tenemos es parte que... del trabajo. Claro.
Entiendo. Solo que tampoco quiero que me echen o algo. No. No te preocupes, no. Eso no va a pasar. Además, tengo una Weirtails esperando en el maletero. Eso es un buen intercambio. Información a cambio de una Weirtails. Sin dudas, así que la espero. Sí, de hecho, te iba a decir, tenemos que ir a ver a Jaime, pero a nuestra vuelta, ¿podrías esperarnos? Quizá, aunque sea, podrías hacernos una visita guiada de este lugar tan maravilloso. Por supuesto, conozco los mejores lugares en donde no hacer nada y dormir durante todo tu turno. Bueno, en cualquier caso, no creo que tardemos más de media hora. ¿Estarás por aquí? Sin dudas. Aún me quedan unas 2 horas para estar acá. Pues nos vemos. Bon voyage, viajero. Por cierto, ¿tu nombre? Todo el mundo me dice Timmy. Encantado, Timmy. Soy Rob. Un placer. Te saluda con los deditos y vuelve nuevamente a su revista. Pues nada, nos vamos, ¿no, chicos? Sí. ¿De cuándo te gustan esas revistas? Yo qué sé, he leído alguna suelta, pero bueno, me parecía una buena manera de pillarle el gancho. Bien pesado. Está muy hábil. Los voy siguiendo hacia afuera. Me da mucho curiosidad. Sí, vamos. Entiendo que la cabaña no está muy lejos del... Para nada. Apenas salir del del recinto es caminar un poco hacia la derecha, hacia uno de los lados, y el terreno empieza a bajar. Baja en una especie de... Es como que si el lugar estuviese construido sobre una colina, no muy alta, y simplemente bajando y caminando tal vez unos 700 metros máximo, está allí la cabaña. Este hombre está fuera, de hecho. Apenas ustedes salen y caminan hacia la derecha, lo divisan y está ahí. Está colgando ahora los conejos sobre un palo donde uno a uno los va abriendo y rápidamente quitándole la piel. Echo un vistazo alrededor a ver si veo algo que, no sé, ya me llame la atención por lo grotesco o lo extraño, ¿no? Más allá de que el tipo estaba estripando conejos en su patio, ¿no? Pero... Sobre... O sea, rastros de sangre o ropa que no... Nada de eso. Lo que sí es extraño a medida que empiezan a caminar más y más es ver que la niebla aún no parece haberse disipado. El sol ya se empieza a levantar. Y el lugar sigue estando frío, como el frío matinal, el pasto aún mojado, y todo parece muy matutino, demasiado. Uno podría decir que con los abrigos de verano simplemente ya estarían listos, pero realmente se cuela por entre la tela y hace sentir escalofríos en la espalda. Parece que a medida que uno se va acercando al bosque, el viento sopla un poquito más fuerte. Antes de acercarnos más a Jaime en una distancia prudente, los miro. Ustedes están armados, ¿verdad? Sospecho que si hay alguien inestable en este lugar, es esa persona. Y tiene un arma. Vigilarle las manos. Yo me voy a mantener atrás. Porque bueno, alguien como yo no está para estas cosas. De acuerdo, Paul. No te preocupes. Nosotros nos ocupamos. Pero si ves que hay algo que te llame la atención, dínoslo. Sobre todo, creo que lo bueno sería intentar entrar en su casa. Pero no sé si va a aceptarlo de muy buena gana. Ya veremos. ¿Quieres volver a probar suerte como con el enfermero, Robert? La verdad es que creo que ya que estamos aquí, voy a intentarlo. Y desde una distancia prudencial a la que estamos, me acerco sonriente alzando la mano. ¡Eh, Jaime! Eres Jaime, ¿verdad? El siguiente sonido, luego de Jaime,
es un hombre cinchando la cuerda de una ballesta. Me paro un poco, bajo un poco el ritmo de mis pasos y le digo, tranquilo, tranquilo. Venimos al son. Al lado de aquel tipo, ven ahora muy claro los conejos colgando a un lado la ballesta que acaba de tensar. Al otro, parada en un poste, la escopeta con lo que lo habían visto antes. Y debajo de eso, bastante sangre. Parece que el lugar también tiene como un olor fétido bastante potente. Parece que justo sobre ese lado de la cabaña suele ser donde suele degollar animales. Veo que tienes una buena colección. ¿Te gusta la casa? La casa es parte de la vida. Uno caza para sobrevivir. Y si no caza, uno es cazado. Ni siquiera se dio vuelta a mirarte. Simplemente sigue en lo suyo. Está en ello. Sí, sí. Yo solía cazar con mi padre. Lo echo de menos. Pero dime, tú fuiste el último en ver a esa niña, ¿verdad? Sí. ¿Quieren saber lo que pienso acerca de eso? Sí, por favor. Se da media vuelta. Deja lo que estaba haciendo. Deja ese cuchillo con el que se lo pone en la cintura. Agarra una tela toda rasgada y vieja. Seguramente algo de ropa vieja con la que se limpia las manos. Y empieza a quitarse la sangre. Pienso que deberían dejar a esos niños en paz y dejarlos volver a sus casas con sus padres, o que los largaran a la calle o al bosque, que aprendieran a cazar, y sería más sano que tenerlos ahí dentro. ¿Cuándo la viste? ¿Qué pasó? En la madrugada, sobre las 4 de la mañana, escuché un sonido bastante potente. Y luego de eso, vi a la niña adentrarse en el bosque. Mi primer instinto fue salir corriendo hacia ella. Pero no la logré alcanzar. Y temí entrar por la noche, pasar por encima y romper el rastro. Supuse que vendrían rastreadores a buscarla. Cuando los chicos entran al bosque, en poco más de una hora suelen volver. Pero, a ver, es un lugar tenebroso. Vivir al lado del bosque no es nada con la experiencia de adentrarse en él por la noche. ¿Por qué? ¿Pasaría usted la noche a solas en un bosque? ¿Como estos niños? ¿Desprotegido? ¿Sin una ballesta en la mano? ¿Sin un cuchillo con el que enfrentarse a nada? ¿Simplemente con sus manos? Bueno, depende de lo desesperado que estuviese si me encerrasen ahí dentro. Entiéndame. Son niños. Y los tratan como reclusos. ¿Y hay algo más que usted sepa que cree que pueda haber llevado a esta chica a salir en plena noche a un lugar tan siniestro como este bosque? Creo que cualquiera de los chicos que están ahí daría su brazo izquierdo por poder escaparse. ¿Sabe? Últimamente todo ha sido muy extraño. Esta institución solía ser un lugar calmo, pero la rectitud la ha vuelto un tanto sombría. Y ¿se refiere a la directora? Me refiero a todo lo que la rodea. Ella es la institución.
Es nueva esa mujer, disculpe, ¿qué tal? Paul Moore. Bueno, hace bastante tiempo que está por aquí, pero desde que se hizo cargo de la institución hubieron muchísimos cambios. Sin dudas, fue una mejoría. Ellos empezaron a tener agua corriente, incluso electricidad. Antes simplemente sacábamos el pozo y ahora todo está modernizado y gracias a ella. Fue una inclusión política, sin dudas, pero esas cosas no me interesan. A ver, hace 30 años que estoy en este lugar. He visto a niños entrar amaniatados y salir de corbata. He visto a niños entrar de corbata y salir con los pies hacia adelante. He visto de todo. Pero en los últimos meses todo ha sido bastante más retorcido. Los gritos por la noche pueden llegar a desvelar a uno. Y noté que no estoy precisamente al lado del edificio. ¿De dónde vienen los gritos? No sabría decirle. Pocas veces entro al lugar. Y desde que la nueva directora está, tampoco me lo permite. Dice que no soy una buena influencia para los niños allí presentes. Se mira la ropa, está como, bueno, sin dudas, manchado. La ropa está gasta, raída. Señor Jaime, soy el señor Tamina. Quería preguntarle, la directora del centro nos ha dicho que es común que los jóvenes se escapen al bosque. ¿Por qué se escaparían hacia el bosque en lugar de coger el camino de tierra? El mismo camino que hemos utilizado nosotros para traer los vehículos hasta aquí. ¿Por qué arriesgarse a perderse en el bosque? ¿Por qué arriesgarse a que las alimañas los devoren? Bueno, supongo que por eso estar en este lugar, porque no son los niños más inteligentes del mundo, sin duda. Si me pregunta, ¿conoce usted esos cuentos donde son llamados hacia un lugar por espíritus y, bueno, yo soy de un pueblo? Un pueblo a las afueras. Mi abuela solía contar una historia donde los niños en sus sueños eran llamados por antiguas brujas hacia las cuevas. Y allí en las cuevas los iniciaban en oscuras artes alejadas del Señor. Pero Bueno, son. menos mal, gracias a Dios, que eso son historias. Sin dudas, además soy de muy lejos. No, es mera curiosidad. ¿Es muy común ver a los niños escapándose del centro? Le pregunto a usted como autoridad aquí en el bosque. Al menos 2 o 3 veces al mes, no sé. Pero, a ver, tampoco hace tanto que está pasando. Supongo que es alguna medicación nueva o algo que les están dando. Tengo una pregunta también. ¿Siempre se escapan en la misma dirección? Ahora que lo menciona, sí. ¿Y Siempre. qué hay en esa dirección? La toma de agua. Si ustedes quieren, les puedo mostrar hacia dónde es. Te lo agradeceríamos mucho. Pues Jaime, tengo que admitir que lo he prejuzgado y estaba equivocado. Muchas gracias. Ustedes ven que en realidad el tipo entra hacia la cabaña, sin mediar palabra con ustedes, deja la puerta abierta, da unos pasos hacia adelante, busca algunas cosas, lo escuchan como arma una especie de bolso. Y
y se lo pone encima. Carga también su escopeta al lado. Se la atraviesa en la espalda. Y les dice, síganme. Después de ustedes, compañeros. No le voy a quitar ojo de encima a la escopeta. Yo voy a ir atrás de todo. Mientras caminamos, le pregunto, antes has dicho algo así como que si tú no cazas en este bosque, algo acabará cazándote a ti. ¿Qué animales hay por aquí o qué amenazas? ¿A qué temes, Jaime? No parece que seas un tipo que deba temer a nada. Bueno, el temor es simplemente lo que pasa en el cuerpo. Pero no temo a lo que pasa en el cuerpo. Temo a lo que pasa en la mente. Creo que a esos niños les pasa lo mismo. Ay, el temor... ¿Qué es lo que provoca ese temor? La oscuridad. Lo que sea. Es un bosque, es la noche. El peligro de estar ahí simplemente. Podría haber cualquier animal. Podrían ser lobos. Podría ser un oso. Cualquier criatura que decida que tu cuerpo pase a ser parte del menú puede estar ahí. ¿Y sabes si hay alguna leyenda por aquí, incluso entre los propios niños, de algo que viva en el bosque? ¿Como las brujas de las que te hablaba tu abuela? No. No suelo conocer a muchos niños. Tienen prohibido acercarse a mí y las pocas veces que los dejan salir afuera a la semana suelen estar custodiados por los enfermeros. No suelo hablar con ellos. Pero sí puedo decirles algo. Si quieren o buscan una historia para tener miedo, que sepan que los ruidos que tiene este bosque son particularmente aterradores por la noche. ¿Y a qué suenan? ¿Algo bestial? ¿Algo espectral? Mira un poco hacia adelante, como pensando, tratando de buscar. No podría describirlo. Es posible que en lugar de tanto misticismo sean simplemente personas que estén acechando en el bosque escondidas. Si me pregunta a mí, jamás he visto a nadie salir de ese bosque que no haya entrado hasta... Bueno, hasta que esta muchacha desapareció. Y jamás he visto nada dentro del bosque. Suelo adentrarme a él y jamás vi a nadie. Sí, es su pregunta. Empieza a adentrarse cada vez más en el bosque y les dice, bien, ahora hay que seguir la tubería. Miran hacia abajo y ven un caño de color rojo que está semienterrado en la tierra y que se pierde en el bosque varios metros hacia el fondo, entre los árboles. Simplemente y camino. Dice usted que la joven Emily corrió por aquí. ¿Seguía la tubería también? Bueno, estaba bastante, bastante oscuro como para decirle si seguía la tubería o no, pero directamente caminaba en esta dirección. En este sentido. Interesante. Jaime, le voy a hacer una pregunta que quizá le suene un poco rara, pero creo que Innsmouth está por aquí cerca, ¿verdad? Sí. Un poco más de 20 kilómetros al otro lado del bosque. Tendría que caminar por ahí dentro. ¿La tubería va hacia el mar? No, va hacia el pozo. ¿El pozo? Sí. ¿Qué pozo? El pozo de agua. Le dije que antes teníamos que hacerlo manualmente. Vale. Ahora directamente está mecanizado. Hay un pozo de agua ahí. Hay... Bueno, de ahí es donde sacan
el agua para la institución. Yo tengo mi propio pozo al lado de mi cabaña. No tengo que preocuparme de esas cosas, pero a esta gente le pareció que era demasiado pequeño y que tenían que poner un no sé qué en la roca. Y además tenían que ponerme energía eléctrica en mi casa para poder sacarlo desde ahí. Así que simplemente prefirieron hacer un rodeo de varios metros, varios cientos de metros dentro del bosque para sacar agua del pozo. Paul se quiere fijar con más en detalle en el caño rojo. ¿Está oxidado o es solo pintura roja? No, es polvo rojo. Es una especie de tierra finita. Sí, la tubería está pintada de color rojo, pero es una tubería, tiene encima como mucho polvo y mucho como arenisca. Voy a tomar una muestra. Imagino que es natural, pero nunca se sabe. Hasta el momento. Robert Morell, ¿qué piensa de todo esto? Pues creo que la directora trama algo, no sé muy bien relacionado con qué. Utilizar unas pobres criaturas para algún extraño experimento me parece demasiado retorcido. Por otro lado, también he pensado en Innsmouth porque está por aquí cerca y, bueno, ya sabéis, se escuchan historias. Y he pensado incluso que la tubería podría estar conectada de alguna manera con el mar. Pero aparte de eso, creo que nuestro siguiente paso debería ser volver a interrogarla a ella. Quizá previamente investigar con el enfermero, pero yo creo que la que me falla, a Jaime le creo, la que me falla aquí es ella. Paul, mientras estás juntando por allí esas muestras, ¿qué es lo que tenés hasta el momento? Definitivamente este va a ser un caso del que no se va a olvidar pronto. Hay muchas más cosas de las que originalmente nos contaron. Hay químicos siendo utilizados por probablemente personal inexperto, con motivos nefastos tal vez, o por lo menos no legales. Lamentablemente no es la primera vez que ve algo así. Está muy cansado y le gustaría que esto solo sea que el agua se contaminó con algo natural. Está como queriendo que sea nada más que eso, que sea un poquito de algo en el agua que cayó sin querer, pero sabe que no es así. ¿Y Arthur? Tiene el diario hasta arriba de anotaciones. Quizá lo que más esté dándole vueltas ahora mismo es, evidentemente, de la directora no termina de fiarse. Hay algo extraño. Pero tampoco termina de fiarse mucho del señor Jaime. Hay algo. Le da la sensación que hay algo que guarda. Hay algo que no ha terminado de contar. Y es lo que va pensando mientras va anotando en su diario. Un par de pasos más. Mirando hacia atrás, se puede ver ahora que recorrieron por lo menos unos 800 metros, adentrándose entre los árboles, siguiendo la tubería roja. Y viéndolo en perspectiva, parece bastante lejos. Si uno lo mira desde este punto, parece que la salida del bosque fuese ahora lejana, casi como si esos pasos hacia dentro del bosque fueran mucho más largos de lo que realmente fueron. Pero delante de ustedes, a poco más de 30 metros, está ahora sí el pozo del que les habló Jaime. Bueno, ahí lo tienen. Lo señala y es directamente un pozo hacia el piso. Tiene el borde de concreto. Es bastante grande. Tal vez de unos 2 metros. Hacia adentro, la tubería sale hacia arriba y se clava
en el vacío oscuro del pozo? Me acerco al pozo. Tengo una linterna, si no me equivoco. Sí. Me acerco al borde y al hombro al interior. Yo le acompaño. Yo me voy poniendo mis guantes y voy preparando mis materiales. Paul, mientras preparas tus guantes y abrís tu maletín con tus materiales, sentís un olor extrañamente particular. Y tus compañeros miran hacia abajo en ese pozo. Es profundo, sin dudas. Y el agua es sumamente oscura. No se logra ver nada, ni un centímetro apenas, desde donde penetra el caño, que es de color rojo intenso. El agua es completamente negra, y al alumbrarla con la linterna, parece como si absorbiera la luz. Señor Jaime, ¿sabría decirme cómo de profundo es este pozo? La verdad que no. No supongo que sea muy profundo. La verdad es que esta es una toma simplemente de el sistema de agua que está un poco más atrás. Si quieren los puedo llevar, son apenas 300 o 400 metros pasando esta pequeña colina. Ven que hay una especie de terraplén y detrás de ahí les explica Jaime que hay una especie de acuífero que, donde se forma una especie de laguna, y ahí es donde realmente está el manantial de agua, la veta de agua. Pero por temas de extracción, decidieron hacerlo un par de metros donde no era tan rocosa la superficie. Y por eso es que lo toman desde ahí. ¿Crees que la pequeña ha podido caer al interior, Robert? Uf, pues me estoy temiendo lo peor, pero creo que no sería mala idea investigar el lugar al del que nos habla nuestro amigo Jaime. Algo me dice que allí vamos a encontrar alguna respuesta. Yo quiero agarrar la muestra que había tomado de agua, del agua del cuarto, y olerla de nuevo, a ver si se refleja con lo que acabo de sentir. Sí, sin dudas de que sí. Es de nuevo ese olor a azufre. El olor a un fuego que en algún momento estuvo ahí, pero que ahora no es nada más que partículas dispersas en el aire. Algo que te da la sensación de alguna vez haber estado, pero que ahora ya no. Me gustaría... Perdón. No, perdón, sí. Te dejo que termina. Me gustaría, digamos, investigarlo un poco más en detalle, tal vez saber si es muy ácido, si es poco ácido, como para saber, digamos, qué tan lejos está del agua potable esto. En tu equipo setentero, poco más que una cintita para ver el pH. Bien, eso puede ser suficiente para mí. Bien. Bastante ácido. Oh. Bueno, ¿es algo? ¿Hay algo que te llame la atención? Sí, esto no es del todo agua. Es líquido, es transparente. Tiene casi la misma consistencia, pero no es del todo agua. Me gustaría tomar una muestra de ahí adentro. Pero la espalda no me lo va a permitir a mí. Y los miro esperando. Me arremango. ¿Hay por ahí algún cubo o algo? Sí, por favor. Hacia Jaime, mirando la situación, lo que hace es agarrar de su equipo una taza, una taza de metal y una cuerda. Entonces la ata y se la pasa a Arthur. Qué apañado, muchas gracias, Jaime. ¿Qué haríamos sin ti?
Ven que Jaime mira hacia los lados. Nunca me gustó demasiado este lugar. ¿Cazas por aquí, Jaime? ¿Alguna vez has visto algo entrar o salir de este pozo? Jamás. Este lugar es más infértil. ¿Los animales de esta zona beben agua del pozo ese de que hablas más adelante? ¿Ese lago? No. De hecho, antes solía haber bastante pesca en el acuífero, pero desde hace bastante no hay nada. Bueno, nada no. Algunos gusanos sí que he visto. Gusanos, digo, y anoto en mi libreta. ¿Qué hora es? Poco más de las 9 de la mañana. Bueno, si tenemos algo de suerte, no estaremos aquí cuando empiece a sonar esas voces horribles y esos gritos que provienen del bosque. Me gustaría cerrar la investigación antes de que anochezca. Me estoy temiendo lo peor. 2 pozos, niña corriendo en esta dirección. Quizá deberíamos llamar para solicitar algún tipo de especialista que baje ahí abajo y pueda ver si la niña ha caído. Yo, jugueteando un poco, tiro una piedrecita al pozo. Simplemente por hacerlo, ya sabéis, el gesto este absurdo. Pateas una piedra que rueda. Un poco más. ¿Algún eco? Incluso luego de haber entrado al agua, se sigue escuchando el eco. Miro a mis compañeros y les digo: yo iría a ver el lago. Creo que deberíamos hacerlo. Espero no encontrar nada allí. Que, bueno, ya sabéis. ¿Ya está la muestra esa de la taza? Sí. Metiendo la taza. Con un pequeño embudito la vuelco en mi frasco. Tapo. Y me lo guardo en mi maletencito. Bien, hay que seguir caminando entonces. Vamos allá. Por favor. Un poco de aire de la naturaleza no le hará mal, doctor. No es el aire. Ay, camino cuesta arriba ahora, ¿no? Poco. Son apenas unos metros. Suben una especie de terraplén hacia arriba. Bastante empinado. Pero que bueno, no cuesta tanto subirlo, porque el terreno es bastante blando y al hacer fuerza con los pies, quedan allí clavados al ir subiendo. Ayudados a lo mejor cinchando un poco la grama, que alguna se desprende, pero otra sirve para poder subir. Dan algunos pasos más y llegan a la superficie del terraplén, desde donde se ve completamente... ahora el acuífero. Es una especie de agua empantanada, sin vegetación ninguna. Sí. Se ve a los lados como no hay nada que no sea el barro inerte del que supura el agua de aquel manantial. Aquí es. Este es el lugar donde el agua brota. Como les dije, el suelo es bastante barroso y bueno, por lo que dijeron, iba a tapar las tuberías. Además, abajo parece ser poco más que piedra, así que no estoy seguro realmente. Yo miro a Arthur y a Paul y les digo: esto sí que es raro. Parece que la vida huye del lago.
Quizá tenga que ver con ese olor tan desagradable. Antes ha comentado, doctor, ha comentado algo de que es, el agua no es agua. Sospecho que está mezclada de alguna manera con azufre, pero no estoy del todo seguro. Lo que sí, tiene algún químico más. Quiero acercarme a la parte, no al lago en sí, sino a la tierra alrededor, como para levantar un poquito y ver qué tan espeso es. ¿Al lago en sí? Bien. No al agua, al borde sería. Mientras se acerca, antes de que pise el barro, me gustaría ver si hay alguna huella. Ahora me dice si veo algún tipo de marca en el suelo, pero me gustaría fijarme, según nos vamos acercando, si hay improntas en el barro. Hay algo que sí te llama muchísimo la atención. Al ver y empezar a prestar atención tratando de buscar algún tipo de patrón o lo que sea en el lago, te das cuenta de que todo alrededor del lago hay una especie de grieta. Una grieta que es casi un perímetro del lago. Yo lo voy anotando en el diario mientras el doctor se acerca. Doctor, ¿qué va a proceder a hacer usted? Yo quiero investigar el terreno alrededor. Bien. ¿De qué manera? ¿De qué manera vas a proceder a, no sé, qué te gustaría hacer ahí en el terreno? Voy a acercarme a la parte en la que esté más húmeda, de la tierra mezclada con este agua, y quiero ver la densidad, la viscosidad que tiene. Bien. Te acercas bastante hacia uno de estos lugares, bastante alejado, a unos 10 o 15 metros de donde tus compañeros están mirando atentos el agua. Y ahí, sacando una especie de pipeta para tomar una muestra, la hundís en el barro, 1 centímetro, 2 centímetros y un poco más. Y es ahí entonces cuando te parece tocar una viscosidad extraña que al apenas empujar un poco más se emite un ruido extraño. Todo vibra. El agua hace pequeñas ondas. El terreno parece haber temblado. Completamente. ¿No fue una ilusión, sin dudas? Sí. Sí, yo de hecho me alarmo, ¿no? Y noto algo también. Yo voy a retirar la pipeta y con mi velocidad de persona mayor voy a retirarme hacia atrás de las personas con armas. Bien. ¿Hay un mal esto, señor Jaime? Jaime saca la escopeta. Vale, no es el arma. Jaime saca la escopeta. Mira hacia atrás. Mira hacia adelante. Caminen hacia el lago. ¿Hacia el lago? Caminen. Nos encañona, vale. Levanta la escopeta. ¿Eh? Yo he sacado el arma, creo, ¿no? La tengo en la mano, pregunto, ¿eh? Sí, arma la mano e incluso así. Yo le apunto igualmente, aunque todavía tengo que pensar qué hacer. Tengo que pensar rápido. Detective, Jaime, le recomiendo. ¿Qué cojones estás haciendo? Detective, le recomiendo que tire el arma. Usted ni siquiera entiende lo que está pasando en este lugar. ¡Entra al agua! Pues dínoslo, y a lo mejor así podemos salir de aquí todos con vida. Créeme que... No, para que todos sigan con vida, ustedes tienen que estar adentro del agua. Si esa cosa no se calma, dentro de poco nos va a comer a todos. Adentro del agua. La única manera de que esa cosa se calme es que haya personas adentro. Le disparo. Yo voy a disparar también. Voy a jugar. Ambos tiren, por favor. Durante todo este momento, yo estaba tratando de recordar
heridas de bala en general, como para estar preparado. Bien. Vamos allá. Empiezas tú, amigo. Yo ya he lanzado. Ay, yo tengo un punto en violencia, así que en total un 11. 11, excelente. Uy. Sí, seguramente este señor tenga razón. Pero en la cabeza de Tamina no le gusta que le apunten una escopeta. Para nada. Mientras... No me hace mucho... Ah, ya está. Uf. Justo, porque yo no tengo creo que no tengo nada en violencia. Así que he sacado un 8, amigos. Un 8. Excelente, entonces. Así que Robert y Arthur, ambos van a disparar. Las balas son certeras, sin dudas. El impacto es muy duro. Y la sangre empieza a salir a borbotones del cuerpo de aquel hombre que hasta hace un segundo los apuntaba con su escopeta. ¡Joder! Ya. ¡Ay, me joder! Me acerco corriendo a él. Corro y lo empiezo a tratar de mantener estable. Lo primero es darle una patada a la escopeta para... Sí, le dejamos el arma. Buena idea. Arthur, haceme una tirada, por favor, sin modificadores. ¿De cuántos dados? De 2 dados, por favor. Un 7. 7, excelente. Le pegas una patada a la escopeta que da varias vueltas en el barro y hace un sonido. Ese Colombo que estoy viendo. Qué bueno. Queda, de hecho, encima de la superficie. Ahí donde el agua está semiestancada y empieza a tomar cierta profundidad. El lago no es muy profundo, pero sí tiene una orilla extensa. Hace un ruido, luego otro. Parece moverse nuevamente. Al prestar la atención, podemos ver de que son pequeñas burbujas de barro explotando. Debajo, Jaime, ¿qué cojones hay en ese lago? Del arma. Yo estoy tratando de... Jaime, está... Lo hemos perdido del todo. Da algunos jadeos y respiros más. Y su mirada se pierde completamente en el cielo. Que apenas se ve hacia un lado, sobre los claros que deja el bosque y donde se ciernen sobre aquel acuífero. Apunto las burbujas. Sí, yo enfundo la pistola, cojo la escopeta y disparo al lago, aunque parezca una locura. ¿Qué? ¡Vámonos! ¿Van a ir a pelear contra un lago ustedes? Bueno, simplemente por probar. A ver qué pasa. Hace bastante tiempo que no disparabas una escopeta, Robert. El retroceso era más potente del que recordabas, sin dudas. Oh, y Dios sin mío. Dudas que el calibre de esa escopeta era de hecho bastante grande. Porque el agujero que en el piso quedó era notorio. Al punto de que el agua que estaba en los lados empezó a colarse. Y automáticamente otro sonido. Otra burbuja que revienta justo al lado. Un segundo de silencio. Y algo que parece haber asimilado el dolor de un trozo de metal entrando en su cuerpo. Entiendo que pareciera que el agua estuviese viva. Exactamente. Paul se va retirando lentamente hacia atrás. Voy a hacer una última cosa antes de irme. Me enciendo un cigarro y lo arrojo al agua. Poco a poco, ahí donde cae el cigarrillo... Después de haberle dado una profunda y larga calada, ¿eh? Que quede claro esto. La necesaria calada a eso pareció dar resultado porque apenas cae, empieza una pequeña ignición
Me cago en... Ahí. Y apenas el fuego empieza a alzarse, una pequeña llama, el agua que está alrededor toma algunos tintes de colores distintos. Te hace a lo mejor recordar a cuando el aceite cae sobre el agua y hay una pequeña película de colores, pero esto es mucho más intenso. Poco a poco la ignición se empieza a expandir y el fuego empieza a tomar la poca vegetación que hay allí en el lago y los pequeños pozos con el agua putrefacta, y todo empieza a tomar más y más y más fuego, y el olor a azufre ahora sin dudas es muy notorio. Joder, vámonos de aquí, vamos a salir ardiendo. Sí, sí, Arthur, Paul, salgamos de aquí echando hostias. No vayamos por el mismo lugar. Esto está conectado al pozo de agua, que está conectado al edificio. Así que es posible que explote todo. Muy inteligente, sí, sí, sí. No, no, sí, sí, no, acabamos. Vámonos. Vamos corriendo hacia el edificio, ¿no? Del... Puede ser evitando la tubería roja. Empiezan entonces a correr hacia un lado. El sonido de las llamas en su espalda es cada vez más y más notorio. Si alguno de ustedes simplemente se dio vuelta para ver qué era lo que estaba pasando detrás, habrá logrado ver una gran masa de llamas que parecía moverse arriba y abajo, pero que ahora empieza a producirse un sonido. Una especie de soplido, y lo siguiente que escuchan es una explosión enorme. Madre mía. Ven como a uno de sus lados, lo que antes era la línea que llevaba el agua del lago hasta la casa, pasa a ser una explosión en cadena que va volando trozos de tierra hacia todos lados. Aquello parece que están haciendo una trinchera con el mismísimo dedo del diablo. Fuego, tierra hacia todos lados, saltando desde ese caño. Y con la velocidad de un rayo, el fuego se expande por aquella tubería. Ustedes saben cuál es el destino. A lo mejor la idea no fue la más acertada. Yo dije que tenía azufre esto, ¿no? Sí, sí, yo pensé que no iba a tener la cosa unas consecuencias tan graves. No, bueno, dos, tampoco. 3 segundos más, el fuego se sigue expandiendo y no hay nada más que hacer que gritar. Aunque sus gritos se ven ahogados por otros gritos que ahora tratan de aferrarse a sus vidas. Es difícil cuando una explosión en todas las tuberías de un edificio tan grande como la institución empiezan a cobrar fuego y a explotar. El azufre, sin dudas, en el aire no es un amigo de los que están allí. Y la ignición de todo el lugar y posterior explosión en segundos es inminente. Lo único que se me pasa por la cabeza es: ¿la culpa es mía o del que puso el azufre en el agua? Esto no lo voy a poner. No, no voy a poner esto en el informe. Esto me lo voy a saltar. Bueno, pues este caso ya está cerrado, ¿no, chicos? Ya podemos ir. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Qué vamos a decir? ¿Vos vas a cargar con la culpa de un edificio prendido? Pero vamos a ver, ¿ha explotado ya el edificio? ¿Todavía tenemos tiempo de llegar a él? No. ¿Cuánto? A ver, en cuestión de segundos vas a ser una bola de fuego completamente. El edificio envuelto completamente en llamas.
Joder. Y lo siguiente es una explosión enorme. Una explosión que avienta pedazos de pared hacia todos lados. Tienen suerte de que su auto haya quedado bastante lejos de la entrada. Porque todo el edificio se viene abajo, consumido en llamas. Pero peor que la visión, un poco borrosa entre el humo que hay ahí, es lo que uno escucha. ¿Cómo puede uno describir los gritos de niños atados a camas? Madre mía. A mí solo me pasa una cosa por la cabeza ahora mismo y es... el daño ya está hecho. Pero hay un cabo suelto. Hay un cabo suelto que nos incrimina y es el cadáver del señor Jaime. Yo me voy a dar la vuelta porque lo que quiero es deshacerme del cuerpo del señor Jaime. Yo pensé que lo había visto todo y que lo había escuchado todo. Estaba equivocado. De hecho, Arthur, fue el fuego que se está expandiendo desde el lago también está tomando los árboles. Ha quemado al propio. Entonces no hay problema. No ha quedado cadáver, no ha quedado, sí, o sea, pero pues, claro, pero todo el lago ha prendido, o sea, se ha prendido fuego a todo el lago. Entonces no hay problema, vale, no pasa nada. Joder. Vamos al auto. ¿Qué vamos a poner en el informe? Bueno, pues, no sé, explosión de origen desconocido, por ejemplo. Así como aquella vez. En esa cárcel. No, a ver, se me ocurre que también, claro, algo tan volátil. Voy a repetir lo de la otra vez. Se van a dar cuenta. Algo tan volátil como esto. O sea, yo todavía me estoy preguntando cuál era la trama, ¿no? Que había detrás de esta historia, ¿no? O sea, ¿quién? Porque ese agua, además, debería ser tóxica a niveles. No sé. Era lo que bebían en la institución. Sospecho algo, además. Que probablemente las personas que tomaban este agua tenían algo de azufre dentro de ellos y eran todavía más flamables. No sirve de nada este conocimiento, pero no puedo dejar de pensar en eso mientras los escucho gritar. Sí, no, yo es que incluso os diría que no me importa decir que tiré un cigarro al lago. Es un gesto bastante natural, ¿no? Pienso, para un fumador. Claro, que un fumador que supiera que el agua estaba mezclada con azufre, pues quizá tendría que habérselo pensado dos veces. Pero no pensé que las cantidades de azufre que tendría el agua serían suficientes como para que tengamos en cuenta que seguía habiendo agua, ¿no? O sea, estaba mezclado con agua. Por otro lado... Perdón. No, dime. Por otro lado, esta construcción hacia este lugar fue a propósito. Jaime había dicho que había otro lugar con agua potable, mucho más cerca, pero tenía una razón rara para no hacerlo. No puedo creer que estemos haciendo esto de nuevo. Los tres están a la salida, bueno, o sea, a la salida del bosque, que ahora desde un punto donde era un claro donde estaba el lago, empieza el fuego a expandirse hacia los lados. Una línea de fuego que conecta con los restos de lo que fue la institución. Y desastre por todos lados. Caos total. Suerte que la institución queda bastante lejos como para que alguien siquiera escuche la explosión. Aunque lo mejor... Ahora mismo estamos frente al edificio, ¿no? Entiendo. Hemos vuelto a... Saliendo del bosque. Bueno, sí, frente a lo que era el edificio. A lo que era el edificio. Sí, sin duda. ¿Queda alguien con vida? ¿Alguien al que podamos salvar? Difícil decir. ¿Alguien ha reaccionado? Porque claro, las explosiones imagino que, bueno, claro, sería todo pepinazo enorme. Es... humo, es una bola de humo y fuego. Pero voy a caminar hacia el coche para pedir refuerzos, pero lo que voy a decir es una explosión de origen desconocido, posiblemente de gas. Sí, claramente. Además, ¿qué si no puede provocar esto, ¿no? Yo quiero tomar una muestra de agua de la casa de Jaime. El fuego te agarró. Uf. De entre los restos y el humo, sale un muchacho con una revista en la mano.
abanicando. Me acerco a él. Jimmy, ¿qué demonios ha pasado? O... algo así. No sé qué pasó dentro. Creo que una fuga de gas. Todo tomó fuego. Apenas pude salir con vida. ¿Queda alguien con vida adentro? No sé si queda alguien con vida adentro. Estaban en sus cuartos. Apenas pude salir y eso que estaba al corredor y pude salir por la puerta de atrás. Se pone sus manos sobre las rodillas. Lo asisto. Trato de aplicar la primera. Trata de tomar aire. Los mira a ustedes y les pregunta... ¿Dónde estaban ustedes? Investigando los alrededores. ¿Y el viejo Jaime? No lo sabemos. Ha desaparecido. Justo en el momento de la explosión hemos oído un grito. Puede que fuera él, pero no hemos visto a nadie cerca. ¿Quién ha podido dejar el gas abierto? A lo mejor uno de los internos. Yo desde atrás del muchacho los miro como... No lo puedo. Voy a pedir ayuda. Salgo corriendo al coche. Y le digo al muchacho, no hables más. Vamos a tratar de calmarte. Mantener silencio. Mientras Arthur va hasta el auto, Robert se para al lado del chico. Paul le pone la mano en la espalda. Aquella escena caótica donde los restos del edificio aún arden y el bosque cada vez ilumina más. El aire está muy enrarecido y todo, sin dudas, para ustedes tiene un tinte extraño. ¿Qué pasó dentro del bosque? Es a lo mejor una pregunta a la que ahora no van a poder responder. ¿Qué llevó a esta serie de catastróficas desdichas? Es a lo mejor una respuesta que ahora no van a poder responder. Nadie más que ustedes vio lo que pasó y son los únicos testigos de toda una masacre. Pero a lo mejor simplemente adelantaron algo que al fin y al cabo iba a terminar sucediendo. Y el único sobreviviente de todo esto es el pequeño Timmy, que busca aire y que ahora mira hacia un lado. Bueno, Robert, ¿tendrás por ahí esa revista? Sí, en el maletero. Le paso la llave. Miro atento a mis compañeros. Ninguno tiene la escopeta de Jaime, ¿no? Yo después del disparo no dije qué hacía con ella. Así que... En tus manos, supongo. ¿Contigo? Podría ser. Sí. Bueno, la dejo en su cabaña. ¿Y así? Con el único sobreviviente de esta catástrofe leyendo una revista, el investigador Robert devolviendo el arma del presunto loco y raro guardaparques, es un tono, ¿eh? A su cabaña, Arthur mirando las ruinas de aquella institución y Paul pensando que una vez más ¿el reporte va a ser difícil de redactar? No puede ser que esto haya vuelto a pasar. Es que termina nuestra aventura de hoy. Sí, Robert solo puede, mientras se alejan en el coche y en shock, solo puede pensar, debería dejar de fumar. ¡Qué redondito! Hermoso. Bueno, espero que les haya gustado.
Sí, ha sido muy divertido. Sí, esto, sí. Bueno. Ahora quiero enterarme qué pasaba. ¿Dónde está Emily? ¿Dónde está Emily? Aceleramos todo. De hecho, había pensado originalmente que Emily estaba en el lago. No había pensado lo del agua extraña, ni mucho menos. Eso fue surgiendo con lo que fueron haciendo. Cuando me preguntó que olía el agua, dije sí, tiene un olor a azufre. Fue lo que se me ocurrió en el momento. Pero bueno, después terminó en todo esto. Así que nada, de hecho, claro, o sea, mi idea era terminar como empezaba la partida, con Emily entrando al lago y demás, y ustedes descubriendo todo lo que pasaba. Pero me parece que fue no, súper divertido. Mejor final, sí, sí. Sí, sí, a ver, matar un montón de. Me culpo también, me aculpo. Pero bueno, eso, cosas que pasan, cigarro no sabe dónde, que nunca sabes lo que puede pasar. Esto fue a mí me gusta entregarme a la trama, ¿eh? Y el cerrar de la misma manera que has empezado me ha gustado mucho, ¿eh? O no, sea, eso fue una locura. Y a dejar de fumar. Una locura. Maravilloso. Yo me quedé pensando que Paul hubiera dicho, estaba como, tenía razón, digamos, va a ser difícil de olvidar esta parte. Definitivamente. No, es tan inverosímil también que es como que por mucho que lo pongas en el informe, no se lo van a creer, ¿no? Que, no. O sea, esto suele pasar en los informes de las comisarías cercanas a Innsmouth. Sí, a ver. Los jefes lo verán y dirán otra vez. Bueno, pues oye, cosas que pasan. Es Innsmouth. Estas son cosas que pasan. Sin duda es que sí. Pero bueno, espero realmente que lo hayan disfrutado. Esto fue una sesión rara, divertida y nada, espero que realmente la gente que lo estuvo viendo por ahí también se haya divertido un montón, tanto como nosotros, así que poco más que agradecerles de nuevo a cada uno de ustedes. León, muchísimas, muchísimas gracias de verdad de nuevo por pasarte por el canal. Te pido que hagas spam de todo lo tuyo. Bueno, primero fue un gusto jugar con vos de nuevo y por primera vez con ustedes dos, Víctor y me salen los nombres de sus canales, Master Pifias y Noviembre Nocturno, perdón. No pasa nada, es mi segundo nombre, en la cartilla ya viene. A mí me pueden encontrar en cualquier lado, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, como La Taberna de Rol. Ahí hacemos contenido de gameplay y de consejos y muy variado. Bien, Master Pifias. Yo encantadísimo de volver a jugar contigo, tío, ya lo sabes, y de haber compartido mesa con estos dos grandísimas, con estas dos grandísimas personas que no lo había hecho antes y a mí me encanta conocer roleros y roleras nuevos. Y nada, spam, seguid a Clistecas, que es un amor de tío, es un gustazo de persona. Seguirle, darle todo el amor. A mí me tiene pendiente invitar a un jueves hot, que no sé lo que es, pero a mí ya solamente el título me da miedo. Sí, sí, está pendiente, así que vas a pasar. Y bueno, Alberto, muchísimas gracias de verdad por pasarte por acá. Y no, el honor es mío, ya os lo decía antes. Yo, bueno, ya sabéis que soy rolero ocasional, pero me siento al lado de unos grandes, es para mí un privilegio. Espero que se repita esto de la manera que sea, Chris. Tú ya sabes que estoy a tu disposición también. Sin duda es que sí. Y bueno, nada, yo, por si no conocéis de dónde provengo, que también algunos de los que te siguen a lo mejor te lo saben, yo tengo un podcast de ficción sonora que se llama Noviembre Nocturno. Lo podéis encontrar en iVoox. Pero lo mismo, voy a hacer la recomendación. Sigan a Chris y volveré a estar aquí otra vez, seguro, para otra partida en la que espero no mueran todos los personajes que hay involucrados excepto nosotros y un friki de Wayne Tales. Hey, a ver, que conste de que esto es un gran giro a los acontecimientos, porque generalmente en estas partidas suelen morir los personajes principales, los personajes que están jugando los jugadores. Ustedes hicieron todo lo contrario, mataron a todo el resto y ustedes quedaron vivos. Así que de alguna manera como lo juegan. En mi defensa he de decir que quizá también hemos matado al primigenio. Que esto ¿sí? puede ser algo que no ocurre a menudo. A lo mejor sí, ¿eh? No puedes morir si no queda nadie para matarte. O sea, es que esta estrategia es genial. Nada, o sea, es que ya no hay ni bosque, ¿no? Prácticamente hemos convertido aquí en un erial. Pues nada. Bueno. No, realmente. Realmente, un honor de verdad pasarme por acá con ustedes. Así que, bueno, nos vamos a ir, gente, y nos vamos de raid.
que nuestros amigos de Roleros Anónimos están jugando a Vampiro la Mascarada y nos vamos a ir entonces para ahí a verlos a ellos un ratito y alentarlos en sus aventuras. Así que bueno, realmente les agradezco a todos una vez más por pasar por acá. Fue muy, muy divertido. Oh, y pará, ¿ya se están yendo? Perdón. Hacemos la raid a otros amigos. Oh. Ya se están yendo. No, me puso mapache. Le ponemos raid entonces a la Mansión del Dragón. Que también decirles que no fumen. Sí, sí. En el chat deberíamos dejar de fumar. Advertencia incluida ya en todo inicio y cierre de sesión. Sin duda de que sí. Bueno. Partida patrocinada por el Ministerio de Salud. Ya está. Gente, será hasta la próxima. Un abrazo para todos. Chao, chao. Hasta luego. Un placer. Y estamos fuera.